Bueno, buenas tardes. Eh, gracias, Eduardo, por la presentación y gracias a los organizadores eh, por darme esta oportunidad de llegar un poco a la sociedad, ¿no? Que sociedad y médicos, pues no vayan por mundos paralelos. Nos crucemos a veces sin estar enfermos. Bueno. Eh, lo que vamos a hablar fundamentalmente hoy es que desde... La, vamos a hablar de lo, la medicina predictiva. ¿no? La medicina predictiva es un nuevo concepto que surge a raíz del conocimiento de la base molecular de muchas enfermedades, lo cual permite un diagnóstico presintomático. Y gracias a este diagnóstico presintomático podemos tomar medidas preventivas como son el estilo de vida, adaptar un estilo de vida evitar la exposición a factores de riesgo, realizar un seguimiento continuo del individuo, intervenciones puntuales cuando la enfermedad todavía no haya aparecido. Esta tarde entre el esquema básico que voy a seguir en la charla va a ser desde los conceptos básicos cariotipo, ADN, proyecto genoma humano y después tres síndromes familiares los más prevalentes, el cáncer de mama y ovario hereditario, el cáncer de colon asociado a poliposis y el no asociado a poliposis, un poquito por llegar a lo que, aun siendo enfermedades raras, puede llegar a más pacientes. En 1912, el doctor Winnie, Winnie Water describe que el hombre tenía 47 cromosomas en el espermatozoide y 48 en el óvulo. No es hasta mediados del año 50 cuando se concluye que el hombre tiene 46 cromosomas que inicialmente pensaban que eran las unidades funcionales, que era lo más pequeño que teníamos. El ADN tiene una historia muy larga, desde el año... Ahí es 1889, perdón. Eh, Mitchell extrae ADN por primera vez desde gasas de pus con las, que, con las que trabaja y lo extrae del núcleo celular de este de estas eh, células y lo llama nucleína. Muchos investigadores trabajaron posteriormente estableciendo pues, las bases eh, la, la estructura molecular del ADN las bases que lo componen. El papel exclusivo de la heredabilidad se dan cuenta de que hay algo ahí que es responsable de la herencia y de transmitir a los descendientes nuestras, nuestras enfermedades. Eh, y es en 1953 cuando Watson y Crick y Rosalind Franklin, que nunca la oímos, eh, proponen el modelo de doble hélice de ADN que conocemos hoy en día y que hizo que recibieran conjuntamente en 1962 y después de morir la doctora Rosalind Franklin el premio Nobel de Fisiología o Medicina, aunque actualmente pues, hay un debate realmente quién lo descubrió. Todo esto eh, nos hizo pues, avanzar, descubrir el gen como unidad mínima funcionante, ahí él tuvo un gran papel. Por describir la primera enzima proteína que venía de un gen, el doctor Severo Choa, en el año 59, consiguió posteriormente también un premio Nobel. Y luego, finalmente, hacia los años 90, se inicia el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano lo inician los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, junto con el Departamento Energético, que ya veía que la energía nuclear provocaba daños genéticos en los pacientes. Este, pla, este proyecto se dotó con 3.000 millones de dólares y se, y se finalizó un año antes de lo previsto. En el año 2000 se publicó el primer borrador y en 2001 se publicó la secuenciación definitiva en revistas de alto impacto. El genoma tiene 20.500 genes que son unidades funcionales y lo que descubrieron para sorpresa de todos es que el, el humano tiene el doble de genes que una mosca de vinagre un tercio más que un gusano y apenas 5.000 genes más que una planta. Somos idénticos prácticamente a los chimpancés y a otros primates. Y el 25% de nuestro ADN está desierto, lo cual se conoce como ADN basura. Y bueno, pues a partir de ahí, del conocimiento de enfermedades que sí que sabíamos que eran heredadas, empezaron a conocerse los genes implicados en el cáncer hereditario, así como en otras enfermedades hereditarias. También se empezaron a describir polimorfismos, son un pequeño, pequeñas variaciones en los genes que, eh, cuya alteración produce por suma y adición con otras, determinada tendencia a padecer enfermedades o a responder de forma diferente a los tratamientos. Así pues, el gen descrito por Severo Ochoa daba lugar a una proteína que tenía una función concreta en el cuerpo, en la célula. La secuencia sin, sin mutación tenía una función proteica normal, pero aquella secuencia en la que había un cambio, lo que producía era una proteína anómala que no funcionaba bien. Para que me comprendáis bien, es como si el ADN trabajara como una cadena de montaje de coches en la que cada peón tuviera una función muy específica. El peón que está pintando con pistola no es el mismo que está poniendo las ruedas ni el mismo que está poniendo el, 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 el depósito de aceite en su sitio, ¿verdad? Si yo mezclo mal los colores... Tendré una atención diferente del coche, pero seguramente mi coche pueda gustar igualmente. Pero si la función del peón es poner el depósito de aceite y sellarlo y no trabaja bien, resulta que mi coche, eh, mi proteína, no se funcionará bien. Y puede que mi coche queme el motor por pérdida de aceite antes de llegar a la primera revisión. Es decir, antes de la recomendación de mamografía a los 45 años, puede que tenga un cáncer de mama a los 30 años. Eso es la medicina predictiva. Hay enfermedades que, como hemos comentado, monogénicas y hay poligénicas. Monogénicas, un solo gen va a ser responsable no de que el cáncer se herede, sino de que tengamos una predisposición aumentada a tener el cáncer. Y hay enfermedades poligénicas. Estas son en las, eh, aquellas en las que no es un solo gen, sino varios, que multiplicados o sumados entre sí van a hacer que mi predisposición no tanto la predisposición, sino la tendencia sea mayor. ¿eh? Cuando hay una predisposición, realmente hay poco que yo pueda hacer para impedir que, eh, que se vaya a desarrollar la enfermedad. Cuando hay enfermedades poligénicas, probablemente el medio ambiente tenga también mucho que ver. En mi familia podemos tender a ser delgados, que si yo como mucho, engordaré. ¿eh? Mis genes dicen que voy a ser delgada, pero como mucho. De hecho, la segunda generación de chinos en Estados Unidos son obesos. Esto es lo que somos: factores genéticos, ambientales y fenotipo. Y de aquí. Y una vez conocido ya toda este, todo esta base, verdad un poco, un poco interesante, eh, comentaros: eh, ese peón que tenía que sellar el, el depósito de aceite lo que ha tenido es una, una tara física, lo que tiene es que ha tenido un 15 de la mano y tiene tres dedos con los que no puede trabajar, pero es suficiente esto para que eh, no pueda hacer bien su trabajo. Lo que hacemos cuando, cuando en el ADN es lo mismo, puede que solo haya una pequeña fracción del ADN que falla, por eso el dibujo que os pongo en rojo y azul es una pequeña proporción lo que está mal, pero es suficiente para que yo no trabaje bien. Bien, eh, la proporción de cáncer que es hereditario en nuestra práctica clínica es un 5-10%, aquella asociada a polimorfismos en torno al 15-20%, asociado a un riesgo familiar. Es decir, hablando, por ejemplo, de cáncer de mama, eh, una, una de cada tres pacientes tendrá antecedentes en la familia, pero solo una de cada diez realmente tendrá eh, una predisposición genética, no una tendencia familiar. Eh, los objetivos de la, de la unidad de consejo genético, que hay cinco en la comunidad valenciana, en Castellón solo, solo está la del provincial, sería pues, detectar estas familias con un riesgo aumentado, sea por un solo gen o sea por polimorfismos, para decidir en qué mujeres o en qué hombres, dependiendo del síndrome, tenemos que hacer una intervención temprana, quiere decir un seguimiento desde jóvenes, una educación, proponerles la posibilidad de una cirugía. Preventiva o incluso medicación para tratar de, de prevenir. El estudio genético tiene unos beneficios, unos riesgos y unas limitaciones que pues no creo que sea ahora el momento de entrar porque estamos hablando de, de prevención, ¿verdad? Simplemente que sepáis que se extrae la sangre, se multiplica el ADN y la flecha roja de abajo se trata de ver dónde hay una diferencia respecto al patrón considerado como normal. Vamos a hablar de estos tres síndromes. En cáncer de mama y ovario hereditario conocemos fundamentalmente dos genes: BRCA1, el gen de Angelina Jolie, BRCA2, que justificarían aproximadamente un. no llega al 30%, 35% de los casos hereditarios. El cáncer de ovario, una proporción. De cinco igual que en la mama, una de cada diez pacientes tendrá una alteración genética predisponente en la familia. La mayor parte de ellas vendrán determinadas por BRCA1, que es el gen de Angelina Jolie. El riesgo asociado a cáncer de mama por BRCA1 varía según las series, porque no en todas las familias el gen se comporta igual. Pero debemos entender que prácticamente tres de cada cinco, tres cuatro de cada cinco mujeres desarrollarán un cáncer en una mama, dos 3, tres 3 de cada cinco desarrollarán cáncer en las dos mamas, y entre una y tres de cada cinco desarrollarán un cáncer de ovario. El problema del cáncer de ovario es que si no preveemos que podemos tener un cáncer de ovario Solamente un 25% se diagnostican en una situación controlable, en principio. 75%, 3 de cada 4 casos, se van a diagnosticar en una situación avanzada de la enfermedad y estas pacientes fallecerían por, por, por la enfermedad. El cáncer de mama, las estrategias que tenemos actualmente, sí que se han demostrado efectivas para, la, para la, el diagnóstico precoz. ¿eh? Hay que recordar que una mamografía nunca va a prevenir un, un cáncer. Pero eh, es decir, sí, que, sí que tenemos estrategias que nos permitan a las pacientes aconsejarle sobre eh, no ser tan agresivos. Esos son otros tumores asociados. Y el riesgo de cáncer asociado a BRCA2 sería aproximadamente igual: 6 de cada 10 mujeres tendrán un cáncer en una mama, menos frecuentemente en las dos mamas, y el cáncer de ovario aparece menos frecuentemente. Pero aparece el cáncer de mama en el varón, aproximadamente seis de cada diez pacientes varones desarrollarán un cáncer de mama a lo largo de la vida, y eso es importante porque los hombres nunca piensan que pueden tener cáncer de mama. Desde luego es infrecuente, pero aquellos con BRCA2 deben saber que tienen este riesgo. Estos son los criterios que utilizamos en la práctica clínica para remitirme a los pacientes a la unidad de consejo genético, pero no vamos a entrar en ellas. Simplemente Vamos a, quiero que veáis aquí que en estas curvas la población general sería la línea de abajo, el riesgo que tiene de desarrollar cáncer de mama respecto a las diferentes series que conocemos eh, con, con mutaciones en BRCA. ¿Qué hacemos en la práctica clínica? Pues utilizamos distintos modelos familiares para ver cuál es el riesgo de esa familia de tener cáncer y cuál es el, la, la probabilidad que tenemos de encontrar una mutación. Son modelos matemáticos. Los resultados, cuando hacemos el estudio, podemos encontrar una mutación o podemos, que, podemos no, encontrar, no encontrarla. Eh, los estudios directos pueden ser positivos cuando la detectamos o negativos cuando en una familia con una mutación conocida no encontramos ninguna. A ver. y puede ser no informativo. todas aquellas familias en las que pensando que hay una predisposición genética a desarrollar cáncer no encontramos la causa. en estas familias utilizamos modelos matemáticos basados en los casos que aparecen en la familia, las edades, en los tipos de tumor, para establecer un pedigree que construimos online. Vamos metiendo un paciente, vamos metiendo el siguiente. Aquí está Isabel, abajo está la abuela de Isabel. Aquí tenemos todos los familiares, todos los datos que hemos metido, y abajo tenemos el riesgo 26.2. A ver si lo vemos. ¿Lo veis? El riesgo de tener cáncer a lo largo de toda la vida sería, en esta situación que está Isabel, una de cada cuatro mujeres tendrá cáncer a lo largo de la vida y ese riesgo es suficiente para hacer unas recomendaciones más exhaustivas. En este caso, esta paciente que se llama Marta tiene un riesgo del 19,7, es decir, una de cada cinco mujeres en la situación de Marta tendrá cáncer de mama a lo largo de la vida las recomendaciones que les hacemos a las pacientes a partir de esta información será un poco más laxa. Las pacientes cuando vienen a la consulta, eh, bueno, pues después de toda esta información, que llegan a comprender bien, entienden lo que está ocurriendo, entienden esta predisposición, entienden que su depósito puede no estar bien sellado, ¿eh? entienden que tienen que pasar las revisiones antes de tiempo y que probablemente las tengan que hacer con más frecuencia. No obstante, pues son muchas las preguntas que se hacen. ¿Por qué me van a proponer quizá quitarme las mamas si nunca a lo mejor voy a tener cáncer de mama? Habéis visto que el 60 o 70 o el 80% no es el 100%. Pero no tenemos otros criterios para saber cuál va a ser ese 10-15% que no lo va a desarrollar. Eh, también se preguntan: bueno, ¿y por qué vamos a quitar toda la mama y el pezón? ¿No se podría hacer algo conservador? La, la cirugía realmente me va a prevenir de todo el cáncer de mama. Hay alternativas, puedo tomar alguna medicación, porque hay que hacer algo tan, tan traumático, ¿no? He de deciros también que en mi práctica eh, creo que opciones, todas las opciones son válidas. No para mí, sino para los expertos, todas son válidas, pero también la decisión que va a tomar una mujer a lo largo de su vida de hacer una, de, de acometer una determinada operación o, o de seguir eh, tratamiento. Con revisiones va a variar mucho, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos es un diagnóstico genético que nos permite hacer medicina predictiva. Lo que no tenemos es un diagnóstico de cáncer, por lo tanto nos permite adoptar diferentes posturas en diferentes momentos. Nada tiene que ver la percepción física que tiene una mujer de su cuerpo con 25 años, que aquella que puede tener una mujer de 30 años, que aquella que puede tener una madre de tres niños o de seis, como Angelina Jolie con 38 años, ¿no? que te preocupa mucho menos tu físico y te preocupa mucho más estar ahí para estar con tus hijos. Entonces, cualquier decisión bien tomada y bien asesorada con madurez va a ser positiva y eso es lo que hay que comunicar a la paciente. La paciente es la que debe tomar la decisión y mi misión va a ser ayudarla en la, en la, en la decisión que ella tome. Y todo esto es porque nos movemos con niveles de evidencia muy bajos. En niveles de evidencia tipo 1, hay pocos. En, en cáncer hereditario, nos movemos en niveles 3, B o 4, que son niveles bajos, pero son los que tenemos. Las recomendaciones de expertos. No hay estudios comparativos, prospectivos, doble ciego, como podemos tener en muchas otras situaciones. Nos tenemos que guiar por lo que nos recomiendan los expertos. Entonces. Las estrategias que tendría una mujer que tiene predisposición genética a desarrollar cáncer sería la autoexploración mamaria, que si bien en la población general no parece tener mucho efecto, con frecuencia en mujeres portadoras de mutación en BRCA el diagnóstico se hace por la autoexploración. Bastante es que una mujer de 32 años sepa que es portadora de, de una mutación en BRCA para que haga esas auto, autoexploraciones y se pueda plantear que un nódulo que tenga en la mama pueda ser un cáncer. ¿Eh? Porque consultar antes en el pronóstico del cáncer tiene mucho que ver el estadio, ¿no? el estadiaje inicial de la enfermedad. La exploración clínica, pues tampoco sabemos si es muy o no muy eficaz. Parece que puede mejorar el screening, pero sobre todo mujeres que consultan porque ya se notan algo. Pero no, no sabemos realmente la frecuencia de la, de la exploración clínica. Lo indicado sería enseñarle a las pacientes a hacerse una autoexploración mamaria, hacerla bien, y a partir de ahí pues que el médico la viera cada seis o doce meses. Tenemos luego la mamografía. La mamografía Parece muy eficaz, una técnica muy eficaz en el diagnóstico precoz y en la reducción de mortalidad por cáncer de mama, pero en mujeres a partir de los 40 años, no en mujeres más jóvenes, precisamente porque la mama es muy densa. La mama densa, eh, la radiografía, la mamografía es, es menos, menos sensible. Entonces, a partir de eso, pues empezamos a trabajar con resonancia de mama. La resonancia de mama tenía una sensibilidad mayor para los tumores de mama, pero a la vez detectaba mayor tasa de falsos negativos, es decir, las pacientes son sometidas a más biopsias. Es un problema el diagnóstico diferencial benignidad y malignidad y además con estudios grandes lo que se ha visto es que la mamografía La ecografía e la resonancia deberían, debieran ser técnicas complementarias, puesto que de los, en seis estudios randomizados de los 157 casos de cáncer que se detectaron por screening, Un 12%, que no son pocos, fueron detectados por la mamografía, pero no por la resonancia. De ahí los autores concluyen que la resonancia mamaria debiera considerarse complementaria a la mamografía, pero un, no un sustituto. En, en línea general, lo que hacemos es que a estas pacientes les prescribimos una mamografía anual y una resonancia anual, alternando una y otra prueba cada seis meses. Estas serían las recomendaciones internacionales. Aquí las veis, bueno, tienen que estar aquí porque tienen que estar, pero ya las he contado. Respecto al cáncer de ovario, no hay estrategias específicas, pero lo que sí que sabemos es que cuando una paciente opta por no quitarse los ovarios a una determinada edad, el screening cada tres o seis meses no, no impide que el tumor pueda diagnosticarse en una fase avanzada. Por lo tanto, a las mujeres les recomendamos con un nivel de evidencia 4, que no es mucho, pero es la recomendación de expertos, otra vez, hacer una oforectomía profiláctica, es quitar los ovarios de forma preventiva, esto sí que es prevención de cáncer de ovario, en torno a los 37, 38, 39 años, incluso podemos esperar a los 40 para que cumpla sus deseos de ser madre. El cáncer de ovario en pacientes con predisposición genética al cáncer de ovario. Eh, empieza a aparecer a partir de los 35 años. A partir de ahí, veis, es ascendente. ¿eh? Eh, en BRCA2, el, el, el inicio de los casos suele ser a partir de los 40 años. La reducción del cáncer de mama cuando hacemos una cirugía de ovario es significativa cuando el, cuando el gen que tenemos alterado es BRCA2. ¿Por qué? Porque los tumores de, de, eh, originados por BRCA2 son dependientes de hormonas. Cuando quitamos los ovarios a una paciente, anulamos su capacidad de generar el alimento para el cáncer de mama cuando la alteración es BRCA2. Por lo tanto, una muy buena opción para pacientes con mutación en BRCA2 sería quitar los ovarios y eh, hacer el seguimiento de mama sin necesidad de quitar las mamas, porque su riesgo de cáncer de mama disminuiría. En BRCA1 parece que esto no es así, de ahí que haya más pacientes en las que hacemos una mastectomía profiláctica cuando hay una alteración en BRCA1 que cuando la hay en BRCA2. Eh, las pacientes a veces se preguntan, después de una oforectomía, es una operación muy sencilla, se hace por la paroscopia, se mete una cámara por el ombligo, una pinza flanco derecho, otra flanco izquierdo, se quitan los ovarios. Son 10 minutos lo que le cuesta al ginecólogo, una hora de quirófano, y la paciente al día siguiente se va a casa. Eh, ocurre que los pacientes se preguntan por la, por la osteoporosis y los efectos secundarios de la, de la cirugía. ¿Voy a ser menopáusica 10 años antes? Pero la realidad es que, hay, es una, una, yo creo que es una cosa que generalmente la población no sabe, pero que está ahí: es que la actividad hormonal de una mujer es máxima entre los 25. Entre los 15 y los 30 años, perdón. Entre los 15 y los 30 años. A partir de los 40, la actividad hormonal es muy baja. De hecho, rara es la mujer que consigue un embarazo espontáneo a partir de los 40 años si no ha tenido hijos previamente. Eh, los embarazos que quedaban mujeres a partir de los 40 años, el niño que, que llegó por sorpresa, solían ser mujeres que ya tenían hijos. Todos los, los embarazos, el tiempo que yo paso embarazada es tiempo que no, que no gasto óvulos. ¿Eh? Por eso, y para las mujeres que estáis aquí, eh, un consejo, dicen que una de cada cuatro mujeres nacidas a partir del 94 nunca podrá tener hijos propios. Y esto es porque la edad de la maternidad se está retrasando y la mujer no es hormonalmente act verdaderamente activa a partir de los 35-37 años. Entonces, quitamos los ovarios a estas pacientes, que es lo que puede malignizar, pero realmente no les estamos proporcionando una osteoporosis o unos efectos secundarios importantes por ello. Pasamos esto. El hombre, autoexploración mamaria. ¿Tienes este riesgo? Hazte autoexploraciones y consulta con el médico ante cualquier hallazgo. Respecto al cáncer de próstata en varones... Eh, lo que hay que hacer es un examen rectal y un PSA anual a partir de los 40-45 años. Y es lo que les prescribimos, porque estos hombres tienen un riesgo aumentado de cáncer de próstata, pero más que ello, tienen riesgo de que este cáncer de nuevo aparezca en gente más joven. En lugar de aparecer en los, a los 65, que es la edad habitual, 70, 75, puede aparecer en torno a los 50. Quimioprevención. Esto se trata de tomar medicación para prevenir la aparición del tumor. Lo fundamental que tenéis que saber. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama con medicación? No está demostrado que en población general esto se debe hacer. Sí que se han hecho estudios con población de riesgo y se ve que efectivamente en aquellas mujeres que han tenido un cáncer de mama localizadito, el tomar medicación previene el tumor en la mama contraria. O aquellas mujeres que tienen un riesgo... Eh, un gail, es un, un índice, un riesgo por encima de unos 66, para que os hagáis una idea, aquellas mujeres que nunca han tenido hijos y que tienen algún antecedente de cáncer de mama en su familia, estas mujeres sí que serían subsidiarias de poder tomar medicación a partir de la menopausia. Las mujeres premenopáusicas. El, parece que hay un beneficio asociado al tamoxifeno, pero no está exento de efectos secundarios, por lo que deberíamos valorar a las pacientes de forma individualizada. Respecto a las mujeres sanas, es lo que os decía, aquellas posmenopáusicas pues, con un test de mayor de unos... 0,66, que es todo lo que os decía, una menarquía precoz, una, algún antecedente de cáncer de mama en la familia. Son modelos matemáticos que utilizamos, pero bueno, tú puedes consultar en la unidad de consejo genético, aunque no tengas una predisposición genética, y de preguntar: ¿Me puede decir qué riesgo tengo yo de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida? Estos son los datos que hay en mi familia. Vale, pues tengo que confirmar por escrito que eso es así, eh, con informes. Eh, porque si no, pues estaríamos sobreestimando el riesgo de desarrollar cáncer individual y eso no solo cuesta dinero a, a, al Estado, sino que además conlleva un exceso de pruebas para paciente que le generan ansiedad. Es decir, el riesgo hay que valorar el real. Y en base a eso, pues decidir si hay que tomar alguna medicación llegada a la menopausia o no. En cambio, en mujeres con predisposición genética no lo tenemos muy claro porque no hay estudios randomizados, pero sí que parece que sería favorable a las mujeres con mutación en BRCA2, que son las que os decía antes. BRCA2 son aquellos tumores hormonales. Parece que si nosotros no damos, eh, damos medicación, que es bloquear la hormona, dejar de alimentar al tumor, en mujeres con predisposición genética por BRCA2, sí que parece que disminuiríamos el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Contaros para que no se os haga muy pesado un poquito la cirugía reductora de riesgo. Hemos hablado de la, de la forectomía bilateral, de la mastectomía profiláctica, la forectomía bilateral la hemos comentado. Y comentaros un poquito lo que, más nos, lo que más preocupa a la paciente cuando se va a quitar las mamas: es realmente va a ser muy preventivo el resultado estético, ¿qué tal va a ser? No hay que mentir nunca. No estamos haciendo una cirugía de protésica, de implantes, donde espero que el resultado estético sea fantástico, porque además conservo la grasa subcutánea que almohadilla la prótesis y queda fenomenal. Porque lo que vamos a intentar es resecar la mayor cantidad posible de glándula. La glándula se adhiere, no está separada de la grasa, con lo cual, para quitar todas las glándulas, realmente hay que, re hay que quitar toda la grasa. Y como hay un mayor acúmulo de glándulas detrás de la, de la areola y el pezón, probablemente lo mejor fuera quitar la areola, el pezón y toda la glándula debajo. La tendencia actual eso es para quitar la mayor parte. La tendencia actual sería a, a realizar esa técnica ahorrando la piel. Eh, la primera imagen, digamos, sería la menos traumática se quita lo que es la glándula, veis que se conserva la grasa, que es lo que veis en amarillito, de tal manera que dentro ponemos una prótesis y bueno, pues queda bastante almohadillado. En la segunda imagen lo que veis es que finalmente la paciente conservará la piel, pero le hemos quitado toda la glándula mamaria y el pezón. Le ponemos una prótesis en este momento o si la mujer ha sido madre por ejemplo, y tiene barriguita que se pone a las mamis cuando tienen hijos, cogemos esa grasa y sus arterias y la transponemos a, hacia, hacia la mama. De tal manera que si la paciente engorda, la grasa engorde con ella, la mama, y si adelgace, pueda adelgazar. Pero obviamente, cuanto más. Complicada es la técnica, mayor riesgo de, de necrosis del tejido o de efectos secundarios. Los injertos no siempre son fáciles. Probablemente lo mejor fuera poner la prótesis, aunque no sea estéticamente lo, lo, lo más fantástico. Y en la imagen de la derecha lo que van a hacer es quitar absolutamente toda la mama sería una opción quizá más más, más dramática ¿no? en la práctica clínica no hacemos mastectomía completa la técnica más indicada es la del medio que sería la conservadora la ahorradora de piel donde dejamos la piel dejamos la piel yo realmente es la que utilizan los médicos que trabajan conmigo. Eh, respecto al grado de satisfacción de las pacientes, pues todo depende de la percepción que tengas del cáncer en tu familia. Desde luego, aquellas en las que no ha habido casos de cáncer cercanos o dramáticos, pues no están contentas. Cuando han tenido casos de cáncer cercanos eh, o han sufrido, eh, pues entonces eh, aprecian mucho más la salud. Y eh, la estética les importa mucho menos. Yo creo que el ser humano es así. Cuanto más tenemos, más queremos. Y cuanto menos tenemos, menos necesitamos. Vamos a, a pasar al síndrome de predisposición hereditaria, al cáncer de colon. ¿Qué hora llevamos? ¿Cuánto me queda? <laughs> Por no enrollarme mucho y para que os parezca ameno, el síndrome de predisposición hereditaria al cáncer de colon no asociado a poliposis se llama síndrome de Lynch. El riesgo poblacional que tenemos, o el riesgo que tenemos los mortales de tener cáncer de colon a lo largo de la vida, en nuestro medio estarían en torno al 4%. Uno de cada 20 personas tiene cáncer de colon a lo largo de la vida. Si hemos tenido ya un cáncer previamente, uno de cada cinco pacientes tendrá un segundo cáncer de colon. Eh, aquellos también con, con antecedentes familiares, también aumenta el riesgo. Si tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal, que es una patología que no es muy frecuente, también aumenta. Y en la cuarta fila encontraríamos el cáncer de colon no polipósico, en la que aproximadamente cuatro de cada cinco pacientes desarrollarán un cáncer de colon a lo largo de la vida. En el último lugar, la poliposis familiar, en la que el riesgo de desarrollar cáncer es cercano al 100%. Antes de seguir, me gustaría comentaros que eh, de estudios que tenemos de, de grandes familias estudiadas hace muchísimos años, porque los síndromes hereditarios se conocen desde hace siglos, aunque la causa exacta no la conociéramos hasta hace poquitos años. Pero estas familias se habían seguido durante años y años y lo que sí que podemos saber es que los pacientes con predisposición genética a desarrollar cáncer, si hacen las estrategias de prevención que les recomendamos, viven lo mismo que el resto de la población general. No hacemos estos estudios para decir a una persona tienes un riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, pero no tengo tratamiento, no podemos hacer nada, si aparece no tenemos estrategias. Eh, no, no tiene sentido. No es ético hacer estudios genéticos para enfermedades que no conocemos. ¿Eh? Igual que no es ético, aunque tengamos el conocimiento y la técnica, estudiar aquellos genes cuyo efecto no conocemos. Porque evidentemente hay muchos genes que predisponen al cáncer. Pero si yo no sé qué otro efecto puede tener ese gen, no es ético que lo estudiemos en un paciente. Por lo tanto, al paciente el primer día se le da la información máxima que se le va a dar el último día, porque una persona cuando decide hacerse un estudio genético tiene que decidirlo libremente y con toda la información. De hecho, el síndrome de Lynch se estudió inicialmente en 1895 porque la costurera del doctor Warfin un día le vino con una foto y le dijo, es que la mitad de mi familia se ha muerto, se les ha parado el intestino y se ha muerto. Y el doctor Warcin empezó a pensar, pues mira que esto es raro y que debe ser que hay algo en esta familia, pero el pobre pues no pasó de ahí y no fue hasta el doctor Lynch que definió que realmente él encontró la base molecular y decidió, él dijo, pues lo que falla aquí son los genes que tienen que reparar la las células del intestino. Estos genes encargados de reparar el intestino son los que están fallando. Esos son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon: la edad, obviamente asociado a más edad, la historia personal de cáncer colorectal, los patrones de dieta, muy importantes, el ambiente. De hecho, el cáncer de colon en los pacientes con síndrome de Lynch, la incidencia de cáncer de colon es muy distinta en Europa que en Asia. En Asia, que comen muchas más verduras, la incidencia es mucho más baja. Aquí vemos un patrón de que el ambiente realmente podría influir en, en nuestra herencia. El riesgo, obviamente, aumenta con la relación y el grado de, de, de cercanía de los miembros afectos. La da más joven al diagnóstico porque tiende a haber un patrón de herencia que se va anticipando. Igual que si hay múltiples tumores, pues obviamente también tendremos más riesgo de que alguno de ellos realmente penetre la mucosa y, y, y haga metástasis. Este es el screening inicial. Lo que miramos es simplemente, pensamos que hay un riesgo familiar y lo que buscamos es, bueno, si hay un oso blanco, un oso blanco en Alaska, vamos a buscar las huellas del oso que es lo que hacen los cazadores, no van buscando el oso sino las huellas. Vamos a ver si encontramos huellas de que el oso esté por aquí. Cuando encontramos que eh, eso que se llama inmunohistoquímica, eh, pérdida de expresión, eso quiere decir que ese gen no está trabajando, hemos encontrado las huellas del oso, entonces lo que ya nos ponemos a hacer es el estudio genético que os he comentado previamente de los genes encargados de reparar las células del colon. Esos son los criterios, igual que tenemos unos criterios para estudiar a las mujeres con cáncer de mama, también tenemos unos criterios para hacer un estudio genético a los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon. Inicialmente eran muy restrictivos eh, los Ámsterdam 1, que no están aquí. Los Ámsterdam 2 ampliaban un poquito más, ya no solo consideraban el cáncer de colon, sino también el cáncer de útero, el cáncer intestino delgado ya eran un poquito más laxos. Aún así, realmente como el número de pacientes que va a afectar en una familia no es tan alto, no es del 100%, eh, nos dejábamos muchas familias fuera y actualmente con las familias ya, vamos, monoparentales y, y con un hijo, imaginaros para cumplir que al menos haya dos generaciones sucesivas afectadas y que al menos uno de los casos sea antes de los 50 años, pues no encontraríamos muchas familias con el síndrome y nos dejaríamos mucha gente fuera de un screening. Por eso se realizaron los criterios de Bethesda. Los criterios de Bethesda son mucho más laxos, consideran a cualquier paciente diagnosticado antes de los 50 años de cáncer de colon. Aparte hay otros, otros criterios. Estamos en un momento que vamos a revisar las guías de cáncer hereditario en la comunidad valenciana y probablemente ofrezcamos el estudio de basal de las huellas de oso a todos los pacientes con cáncer de colon. Eh, el quid de la cuestión en pacientes con síndrome de Lynch es que estos pacientes tienen una tendencia a hacer tumores de origen digestivo, no solo de colon, sino de útero, de ovario, de estómago, de ureter, de pelvis renal. Los otros son en mucho menor medida... Este es el riesgo de cáncer de colon, que habría un 78% de pacientes, el del útero en torno al 43%, y luego tendríamos los otros en mucho menor, menor medida. En líneas generales que veis ahí, el cáncer colorectal se recomienda hacer colonoscopia de seguimiento. Para el del útero, exploración ginecológica y proponer la cirugía. Eh, histerectomía, quitar el útero y quitar los ovarios, que ahí veis un riesgo del 9%, pero a una edad más tardía, en torno a los 46-47 años, se podría proponer. Estas serían un poquito las exploraciones, las exploraciones que recomendamos. Aunque ahí veis el estómago y el tracto urinario lo veis con un asterisco y es porque realmente no es tan frecuente. Realmente estos tumores de estómago y de tracto urinario aparecen en pacientes que realmente porque estamos haciendo un screening no presentan un cáncer de colon o de útero y aparecen más tardíamente. Solamente si hay antecedentes familiares de estos tumores propondríamos al paciente hacer una gastroscopia o una ecografía renal y citología. El, el screening en pacientes con síndrome de Lynch se basaría fundamentalmente en la colonoscopia cada dos años a partir de los 20 años y anual después de los 40 años. Esto que así dicho así suena rápido, realmente para el paciente es, es una, pues sí, es una putada, porque haces una colonoscopia todos los años desde los 40. Eh, a partir de ahí se evaluó que en pacientes jóvenes podíamos proponer y una vez completada el crecimiento podíamos proponer hacer una colectomía total. Conservando el recto, con, con ello conservamos el esfínter, pero quitando todo el colon. Los pacientes, después de una colectomía total, tienen una calidad de vida que para lo que yo veo en consulta me parece que es muy buena. Eh, y es una opción que se les propone. Desde luego, si un paciente con síndrome de Lynch tiene un cáncer de colon, se hace una colectomía, no se hace una tumorectomía y, y unos bordes por arriba y por abajo. No, quitamos todo el colon en estos pacientes, dejamos el recto y el ano, siempre que no lo hagamos en, gen, en niños, en, en adolescentes, ¿no? Y la mayoría de ellos llegarán a edad adulta y a la vida, a los 81 años que vive hoy de media una persona. Esto nos sirva a todos como principio general, porque es, yo creo que es interesante saber uno qué puede hacer por sí mismo, aunque no tenga predisposición genética, y es conocer un poquito cómo funcionan los tumores. Ya os han hablado estos días de diferentes eh, factores que influyen en la formación de un tumor, los virus, tal. Y seguro que también os han comentado que los tumores generalmente no surgen de la nada. Sino que surgen de un daño previo, repetitivo, sobre una determinada zona. Para que entendáis, es como si el tubo digestivo fuera una tubería y esa tubería tuviera un revestimiento interno, y ese revestimiento interno estuviéramos a partir de los, de los gases que surgen con las heces, ¿verdad? estuviéramos estimulando constantemente, constantemente la mucosa con tóxico, tóxico, tóxico. Es decir, el estreñimiento actúa sobre el tubo digestivo como el humo del tabaco sobre el pulmón. Entonces, un paciente que tiene un estreñimiento crónico, que no lo resuelve, que no toma fibra, está produciendo un daño continuo a su mucosa del colon, con lo cual se va produciendo como un callo, que veis ahí, ¿eh? un callo de roce continuo. Ese callo da lugar a lo que se llamará un pólipo. Y el pólipo, al final, a base de crecer y de degenerar, es cuando finalmente da lugar a un cáncer. Solamente uno de cada 20 pólipos que podamos tener a lo largo de la vida... Solamente uno de cada veinte degenerarán un cáncer. Por lo tanto, no nos asustemos si vamos a, al digestólogo un día a hacer una colonoscopia y nos dicen que nos han quitado tres pólipos. Lo más probable es que ninguno de ellos sea un cáncer. Pero sí que tenemos que saber que esto es así y que la secuencia tarda unos 10 años desde que se inicia la primera fase de daño hasta que, se, hasta que se origina el cáncer. Y desde que tenemos un pólipo visible hasta que este maligniza en un cáncer, pasan otros cinco años. Es tiempo en, lo, en el que, con un adecuado screening, podemos eh, detectarlo en una fase en la que no haría falta una cirugía. Si yo veo un pólipo, lo quito con el endoscopio y listo, fuera. ¿Mm? Esto os debe animar a hacer el día que os toque las estrategias de prevención que, que os, desde vuestro centro de salud os informen. La sangre ocultaneces es muy importante. A partir de los 50 años hay que hacerlo. ¿Eh? La colonoscopia hay que hacerlo sin ningún miedo. Lo más que os van a decir es que tenéis un pólipo que sangra. A algunos le han dicho que tiene un cáncer. Pero en líneas generales, si os hacen una colonoscopia y está bien y os hacen otra en tres años, nunca os dirán que tenéis un cáncer. Esto sería un ejemplo de una familia con una mutación identificada. Bueno, pues esto es para que veáis: esto sí que es una familia Ámsterdam, ¿no? en la que tenemos al menos tres familiares en dos generaciones sucesivas, uno de ellos diagnosticado, varios de ellos antes de los 50 años. Se hace un estudio genético, encontramos que hay una mutación en el gen MSH6. Y estudiamos en el resto de familiares, nos encontramos que algunos ya han tenido el tumor cuando encontramos la mutación, pero encontramos otros en los que encontramos la alteración y no han tenido cáncer. Este es el verdadero beneficio de la medicina predictiva, que los individuos 11, 12, 15, estos individuos no fallecerán por cáncer. Luego, simplemente para finalizar un poquito, porque... Veáis que sí que hay verdaderamente familias en las que hay un síndrome polipósico abundante. Es una familia con tendencia a hacer muchos pólipos, cientos, miles. Se llama poliposis adenomatosa familiar. La tendencia a, real, a realizar múltiples pólipos. Evidentemente, si uno de cada 20 maligniza, este paciente tiene un riesgo de tener cáncer muy, muy alto. Como veis, en torno al 95% mayor. Y lo peor es que... Bueno, estos son distintos síndromes, tampoco vamos a entrar en ello. Lo peor es que estos pacientes además tienen otros riesgos de otros tumores y en la poliposis no tratada el riesgo de desarrollar cáncer es el 100%. Por lo tanto, estos pacientes sí que hacemos eh, eh, la cirugía cuando lo detectamos y nada más a llegar a la edad adulta. son Crios en los que empezamos las colonoscopias con 10, 12 años y cuando llegan a la edad adulta quitamos el colon, porque como veis en la diapositiva, el riesgo de cáncer colorectal en naranja empieza a subir alrededor de los 15 años, siendo máximo en torno a los 30. A los 40 años, prácticamente el 100% de los pacientes tendrá cáncer de colon si los dejamos evolucionar. Esto es el diagnóstico clínico. Y bueno, pues los genes donde encontramos las alteraciones. Dependiendo de dónde encontremos las alteraciones, pues encontraremos que hay puntos calientes donde la expresión. Es decir, pacientes, dependiendo de dónde tengan en qué punto del ADN la alteración, tendrán un determinado fenotipo, una determinada expresión de la enfermedad, más o menos agresiva. Entonces, también saber dónde tienen la alteración nos permite eh, ver realmente. Eh, ¿Qué le va a pasar a ese paciente para poder hacer más opciones? De nuevo, la carcinogénesis secuencial, pero la mutación en el gen APC que está al principio hace que directamente se produzca el daño. Directamente, no hace falta que tú tengas el estreñimiento ni nada. Directamente se produce el daño sobre la mucosa intestinal y la formación de pólipos. El manejo clínico pues será el consejo genético. Como comentábamos, y el seguimiento de alto riesgo de estos pacientes por el riesgo de desarrollar otros tumores, la palpación tiroidea, eh, el estudio con gastroduodenoscopia, porque son pacientes que van a tener un riesgo muy alto de tener cáncer de estómago y de útero, perdón, y de duodeno. Esta sería la poliposis. Yo pienso que hasta aquí lo podíamos dejar y solamente me gustaría comentaros, porque esto ya es un poco cirugía, comentaros una cosa que yo creo que, que puede interesar saber y es que mucha gente, una pregunta que me hace, os lo comento antes de que me lo preguntéis vosotros, cuando vienen a la unidad de consejo genético es, vale, tengo esta alteración y quiero tener hijos, eh, ¿qué hago? ¿Me puedo seleccionar el embrión hoy en día que podemos hacer un in vitro? Eso no depende ni del paciente ni de mí. Depende del Comité de Ética Nacional, que es el que decide si una enfermedad eh, tiene un, va a aparecer de una manera eh, indiscutible en un paciente a una edad temprana y sin, un, y sin una posibilidad de detección precoz ni de prevención. De tal manera que hoy en día el único síndrome hereditario que se contempla dentro del comité ético para hacer un diagnóstico preimplantacional, es decir, antes de implantar a la futura madre el óvulo fecundado, sería este precisamente, la poliposis. ¿Eh? Como veis, son niños que desde los 11-15 años hasta los 40 vamos a tener que estar haciendo pruebas, eh, cirugías, mucho riesgo de otro, de otro tipo de enfermedades, pero obviamente lo que no podemos llegar es a la eugenesia, ¿no? La eugenesia sería el, de, el seleccionar a los embriones en función de la mejor carga genética. ¿Eh? Un paciente, como hemos dicho, puede vivir a la misma edad que el resto de personas de su edad y sexo teniendo una predisposición genética a desarrollar cáncer haciendo bien las recomendaciones. Precisamente los pacientes que van al médico son los que más viven. Y no sabía por acabar, bueno, pues en principio... No os voy a comentar esto nada más para que no sea demasiado tarde, por si, más que nada por si tenéis alguna otra pregunta que me queráis hacer, porque esto es un poco técnico, si os parece bien. Damos paso a las preguntas. Gracias primero a la doctora Isabel Tena, una charla muy interesante, a mi parecer. Y seguro que tenéis preguntas, porque es un tema que se, que se presta mucho a, a dudas. Buenas tardes, enhorabuena por la exposición. Y la pregunta es, cuando se valora el historial de cáncer, ¿tiene el mismo valor a la hora de calibrar el riesgo? Si es por la parte materna que por la parte paterna cuando hablamos de estos BC, BRCA? Exactamente, 50%. Somos el 50% de nuestro padre y 50% de nuestra madre, independientemente que te puedas parecer más a tu madre físicamente o a tu padre, eres el 50% de cada uno. De tal manera que, aunque el, el gen venga por la línea paterna, lo normal es que mi padre no haya expresado nada porque no tiene mamas, bueno, tiene la mamá atrófica, no tiene ovarios. Los hombres no expresan mucho estos genes, ¿no? el BRCA1 y el BRCA2, sin embargo lo transmiten, igual que la mujer. ¿Mm? Uh -huh. Hay una cosa que es, tenemos poca memoria histórica de lo que sucede en la familia, nosotros conocemos las cosas que le han sucedido a nuestros padres, irregular. Y de nuestros abuelos prácticamente no nos acordamos de nada. En una familia no hay nada peor que la abuela hubiera tenido un cáncer de mama a los 32 años y como tu padre ya ni la conoció, a su madre prácticamente no se acuerda. Y él tiene BRCA, pero como a él no le va a pasar nada, no le hace ni caso. Y de repente tiene una hija con 35 años y como no le han hecho caso ni se acuerdan de la abuela, no han tomado la prevención. Y es decir, el, 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 el ADN está ahí desde los primates hasta nosotros. Entonces, no nos olvidemos de la abuela. De nuestro padre que nunca tiene cáncer. Y una segunda pregunta: el tema de la colonoscopia virtual se está utilizando en lo que son las familias con las poliposis o no poliposis, con el cáncer de colon? Hasta donde yo sé de screening no. Lo que se está haciendo es una colonoscopia con sedación programada. Programada. Es decir, no, no se hace ya la colonoscopia en vivo. No sé que se haga virtual. virtual. Debe haber estudios donde se ha hecho seguro, uh -huh. pero yo en los pacientes que yo tengo habitualmente no lo estamos haciendo. Aquí no hay aparataje para hacer la colonoscopia no lo sé. virtual. En Castellón no lo sé. Vale. Si alguien lo sabe. No, no. Se si hizo un colonoscopio virtual. Si se Desde luego para los pacientes eh, con predisposición genética no lo estamos haciendo. Vale. Muchas gracias. Sí, si sí, sí, existir, existirá, pero no, no lo hacemos habitualmente para los pacientes de alto riesgo. Quizás se haga en. No de screening. Sí. Perdona, una pregunta. Si tienes familiares con cáncer de mama, o sea, abuela, madre, ¿Sería conveniente tomar pastillas anticonceptivas? A ver, el tratamiento anticonceptivo en pacientes con BRCA1 parece que no tiene demasiada influencia, pero en pacientes con BRCA2 sí que parece que puede tener un efecto perjudicial con la mama, frente al cáncer de mama. Mejor sería recomendar otras. Eh, lo que hacemos en la práctica clínica es recomendar otras medidas. Porque algo que realmente eh, hay estudios que parecen indicar que tiene un efecto perjudicial para, para la mama en pacientes con predisposición o tendencia familiar, es, sería mejor utilizar otras, otro tipo de medidas anticonceptivas. Muy buenas, gracias por la charla. Y... ¿Cuántas generaciones tardaremos para nacer que nos hagan un chip con los genes que tenemos y las posibilidades? ¿Cuántas generaciones tardaremos? Sí, tú, ¿quiere decir que eso puede tardar 10, 15, 20 años. ¿Qué te parece? Porque, bueno, bueno, estamos entrando en una etapa súper interesante a nivel genético porque por ahora mismo hay máquinas que permiten secuenciar todos nuestros genes súper rápido. Eh, a nivel de cáncer, eh, está ahora muy de moda la, la secuenciación masiva. Es decir, tú puedes eh, meter el, el ADN y con una plataforma de genes puedes hacer en un momento 52 genes en una persona. Eso lo podemos hacer ya. Y de hecho están disponibles y yo mismo, si quieres, te hago una, un panel de secuenciación masiva. El problema no es hacerlo, porque lo comentaba, técnicamente podemos. Pero no todo lo que técnicamente se puede hacer se debe hacer porque yo resulta que ahora te encuentro que tienes de esos 52 genes 8 sería una exageración. 3. Tres genes que predisponen al cáncer. Y solamente tengo información en uno de ellos. Pero además lo que no tengo nada de información es si la suma de de tres de, de ellos dan mucho más riesgo o no. Sería transmitir al paciente una cantidad de información tremenda. Una cantidad de información, de desinformación, sobre todo, que es lo más peligroso. Eh, hay que tener mucho cuidado antes de hacer a un paciente algo eh, cuya explicación no le vas a poder dar. Entonces, la limitación que tenemos en este momento, más que técnica, es de conocimiento. De conocimiento. Hay que realmente ver muy bien en las familias qué ha pasado, qué no ha pasado, hay que publicar. Hay que publicar. ¿Y éticamente? O sea, Claro, como tú dices, esto cambia cada año, ¿no? Es como los, los teléfonos móviles, prácticamente, ¿no? Cambian cada año. Entonces, de aquí 10 años, que esto se está multiplicando, éticamente, si yo tengo dinero, no yo, no Paco Rayo, sino cualquiera de hoy, pues vamos a hacer un estudio genético a cada uno de los que nazca de nuestra familia. Sí. Eso es ético, se puede hacer. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. A nivel privado se puede hacer. ¿Y se hace? O sea, sí. Ahora hay gente que va al hospital a pedir. En la sanidad pública se hacen los criterios que tenemos establecidos, que son además los que yo creo que son más sensatos. Pero evidentemente, si yo tengo una familia que me dice: Mire, es que mi madre, los estudios genéticos los hacemos en gente enferma, en la seguridad social. Pero ahora me viene una paciente y me dice: Pues es que mi hermana murió de cáncer de mama y murió con 35 años y mi madre también tuvo cáncer de mama y murió. ¿Qué puedo hacer? Claro, porque yo quiero saber. Entonces yo digo, la seguridad social hoy en día no podemos hacerte un estudio genético, porque no está indicado está indicado hacer en enfermos. Hoy por hoy no se puede hacer y no sé cuánto tiempo tardaremos en hacer. A nivel privado se puede hacer. A nivel privado y pagando a la paciente se puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? ¿Es tu pregunta esa? Ah, ya me has contestado. Porque, vamos a ver... Eh, a nivel privado hay empresas que lo hacen. Eh, quizá Conrado sabe de este tema o no, no lo sé. Y yo, yo misma trabajo a nivel privado, hago esto. A nivel privado yo asesoro a personas en el cuya familia no puedes hacer un estudio genético porque no queda nadie afecto de cáncer vivo y los hago en personas sanas con un buen asesoramiento. Eh, yo creo que una, una cosa que la seguridad social no puede cubrir, porque no puede cubrir todo, pero que existe la posibilidad de hacerlo, no se le puede negar a una persona si lo puede pagar. Sí, no, para ir un poco <coughs> eh, a lo que ha dicho Isabel, que estoy totalmente de acuerdo con ella, de hecho, a nivel privado se está haciendo y hay montones de empresas, tanto en España como en el extranjero, que hacen test de... de genéticos de predisposición al cáncer o de, cual, de predisposición a cualquier cosa si pagas. Eso está eh, eh, en todas partes. El problema es que quitando algunos síndromes como estos de los que ha hablado Isabel, el resto eh, te están vendiendo humo muchas veces. Ha, ha habido eh, publicaciones hace poco en las que una serie de gente, científicos, mandan sus ADNs a cuatro empresas diferentes. Entonces, aunque la secuenciación es la misma en las cuatro empresas de un individuo, la interpretación de, es, de, de esa secuenciación y de esas variantes genéticas es totalmente diferente en unas empresas que en otras. Claro, por eso te comentaba que la principal limitación que tenemos es de conocimiento, más que de técnica. Hay que tener mucho, mucho cuidado, mucha precaución antes de hacer un estudio genético a una persona, porque hagas lo que hagas tienes que ser capaz de dar una respuesta <laughs> contundente, fiable y basada en la medicina práctica de lo que tienes que hacer después. Entonces, la pregunta sería más que me lo puedo hacer es, ¿vas a saber explicarme salga lo que salga qué tengo que hacer? Y entonces hablamos. <laughs> Entonces, el en esto que estamos hablando de los estudios genéticos está todavía, digamos, un poco por lo que deduzco y lo que se 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 puede leer o ir un poco en mantillas todavía, es decir, en cuanto a validez o a exactitud de para hacer una medicina preventiva, predictiva de de posibles enfermedades y actuar sobre la alimentación y, 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 los, y una vida saludable. Y si, eso de a, decir, nivel, yo, señor, a nivel a nivel de se vende humo, muchas empresas que dicen mande usted no sé un poco de saliva con un algodón o mande usted no sé qué por por correo y le hacemos el estudio genético. O sea, bueno, yo eh, o sea, respondo eh, lo, lo mismo que no sabemos mucho, no están mantillas. Sabemos mucho y sabemos explicar aproximadamente sí, perdón, pero a lo mejor un... mucho. A, Perdona, a lo mejor a nivel digamos científico, no, interno, no, a, nivel no a nivel práctico, a nivel del individuo, a nivel de población. Para a nivel poder... de población podemos dar explicación aproximadamente al 60% de los casos en los que pensamos que hay una herencia familiar. Y 60% es bastante. 60. Es decir, el 60%, 6 de cada 10 pacientes sabremos encontrar la causa y sabremos decir qué tiene que hacer. Con fiabilidad, con niveles de evidencia y con contundencia. En el resto no podremos decir cuál ha sido la causa, pero en base a la agregación familiar de casos hay unos modelos matemáticos que nos permiten predecir la posibilidad aproximada de que esto se repita y en base a eso. Es decir, las, pacientes, las pacientes, mujeres que tienen un riesgo por debajo del 12% a lo largo de la vida de tener cáncer de mama se hacen una mamografía desde los 45 años cada dos años hasta los 65. Entre el riesgo del 12 al 20%, las mujeres se hacen una mamografía desde los 30 años eh, a, a lo largo de toda su vida y hasta los 80. Por encima del 20 al 25% podemos considerar hacer mamografía y resonancia alternas anuales. Por encima del 25% habrá que hacer mamografía y resonancia obligatoriamente anuales, alternando una y otra cada seis meses. Por encima del 40% ofrecemos la, la mastectomía bilateral. Y esos modelos los tenemos matemáticamente. Podemos dar respuesta al 100% de las pacientes, aunque solamente al 60% les podremos dar una respuesta de cuál ha sido exactamente la causa. Bueno, como internista me encuentro de muchas veces con mujeres. ¿Qué qué? Como soy internista, soy médico internista como mi compañero Paco. Me encuentro de muchas veces con mujeres que tienen Miofibroma o fibroma uterina. En particular, tengo una amiga que tiene un fibroma gigante de 15x15 15 centímetros, muy gigante, y tiene una hipertrofia mamaria fantástica. ¿Una? Hipertrofía mamaria, las glándulas mamarias muy grandes, un pecho muy grande. Entonces, mi pregunta es: como me encuentro con muchas mujeres que no quieren operarse, que tienen miedo, porque de muchas veces, como esta mujer, por ejemplo, en particular, no quiere operarse, bueno, riesgo, riesgo de nacer, porque yo tengo miedo, porque claro, es una amiga mía y es mi paciente, bueno, riesgo de hacer cáncer en esa situación, en, en esa situación yo lo veo muy grande. ¿Qué me recomendaría usted para solucionar una cosa como esa mujer o como ella son muchos más que tienen miedo de operarse? Hablamos esta de, es. Hablamos la, de la falta de educación para cada una, da bueno, esta es hablamos de una mujer de una edad media 50 años que por lo que me cuentas no tiene antecedentes familiares de cáncer por tener la mama más grande no tiene mayor riesgo eh, hay que hacer una mamografía cada dos años desde los 45 riesgo poblacional en principio su riesgo será menor del 12% el hecho de que tenga un fibroma uterino no le influye ¿El fibroma? No se relaciona... A ver, desde luego que hay, hay, los fibromas uterinos pueden entrar a formar parte de síndromes como el síndrome de Cauden, pero no tienen en principio nada que ver con el cáncer de mama. No, pero... Ah, me dices del cáncer de, del riesgo de cáncer de útero pensaba que hablabas de la en principio en principio un fibroma uterino no es una lesión premaligna sangra por el tamaño compresión de vasos pero eh, lo que sí que es una lesión premaligna es un pólipo endometrial como en el colon hay muchos pólipos en el colon que no son malignos, lo que son son los adenomatosos, son, son pre -mali pueden malignizar, no son premalignos. En el útero la secuencia es igual, como la tubería que hemos mostrado, pero lo que puede malignizar en un cáncer no es un fibroma, es un, un pólipo endometrial. No tiene... Hombre, yo se lo quitaría porque le sangra y le da síntomas, pero no por el cáncer. No tiene indicación. Ni por lo privado. Tengo dos preguntas muy cortitas. Eh, la primera es si, en, si cuando se hacen las pruebas genéticas por lo privado, también se hace un seguimiento psicológico del paciente antes y después. Porque en la sanidad pública sí, sí que se está haciendo antes de saber los resultados o de hacerte un test genético, te hacen una valoración psicológica. Y después también, en, el, ¿en la privada también funciona así? ¿O se saltan pasos y puedes hacerlo sin la valoración? Vamos a ver, yo creo que es, un, es ciertamente un peligro no conocer al paciente al que estás haciendo una prueba genética porque le estás dando una información que no sabes cómo va a procesar. Por lo tanto, es responsabilidad el seguirle en la sanidad pública tenemos la, la, el apoyo de la psicóloga que la, lo ve previa y posteriormente lo más importante yo creo que es que el que haga el consejo genético a nivel público privado sea una persona muy entrenada ¿eh? que tienes que ver que delante de ti tienes una persona que tiene miedo que tiene que realmente quiere respuestas y a la que le tienes que dar opciones sensatas eh, no, yo creo que no lo debe hacer cualquiera el psicólogo eh, depende de la experiencia de cada uno. Yo tampoco voy a hablar eh, excelencias de la mía, aunque sé que los pacientes están bien. Por eso creo que a nivel privado puedes hacerlo sin psicólogo, más que nada porque el psicólogo también tiene que estar muy entrenado y, y no es fácil encontrarlos. Eh, quizás sea más interesante preocuparte tú mismo de llamar a los pacientes al cabo de un mes y ver cómo están, generalmente están muy bien. Pero, claro, es decir, llega un punto donde tienes que tener un cuidado especial y un tacto y tienes que entrenarte. Vale. Pero bueno, si la pregunta es, a nivel privado no se utiliza psicólogo. No se usa psicólogo, vale. Y después la segunda pregunta es, después de, de realizar una mastectomía profiláctica, hmm. eh, han pasado una serie de pasos, que es consejo genético, te derivan a a otro especialista. ¿Quién hace el seguimiento de una paciente mastectomizada? Generalmente el cirujano que la ha intervenido. ¿Cirugía eh, plástica, entonces? Claro, es que ahí el hay... ¿Cirujano un plástico de... o el cirujano general? Cualquiera de los dos. El que lo haga. Vale, las revisiones las eh, hace... Mi pregunta era si las hace ginecología, si las hace patología mamaria, si las hace... Cirugía, porque ahí creo que hay un poco de jaleo. <laughs> Hombre, lo ideal sería que lo hiciera patología mamaria, pero la tendencia también entre los cirujanos es seguir la paciente el que la ha operado. Entonces, pero el riesgo de cáncer de mama cuando hemos operado una mama y hemos quitado incluso el pezón no es nulo, porque en el momento de la cirugía eh, tú estás quitando la glándula, perfectivamente fluidos, caen células, no podemos asegurar que hemos quitado el 100%. Entonces el seguimiento debería hacerse con la exploración física y ante la duda una ecografía. Esto lo puede hacer bien un cirujano de patología mamaria y lo puede hacer bien un plástico. Lo importante es que tengan el interés de hacerlo bien y ya está. Más preguntas. Hola, buenas tardes. Quería que nos explicaras si sabes qué hay de cierto en, en la curación de, de ciertos cánceres, que no por lo que dicen no es de todos, a través de las células madres de la congelación de, de la sangre del cordón umbilical. ¿Cómo? Comes? A ver, está de moda desde hace unos años lo de congelar la sangre del cordón umbilical, porque se dice que si ese niño en, en, a lo largo de los años desarrollara ciertos tipos de cánceres, no todos, se podría curar a través de esas células madre. Hombre, ahí entramos en un campo que, que no es el campo de la genética propiamente dicha, pero ya que me preguntas, si quieres te respondo como médico. ¿eh? Eh, vamos a ver, las enfermedades infantiles relacionadas con el cáncer más frecuentes son las leucemias, en las que sí que se utilizan células de cordón umbilical para, para, para hacer un trasplante. ¿no? Personalmente, si se tratara de mi hijo, Acudiría a cualquier otro donante excepto mi hijo, porque algo que ha desarrollado a una edad infantil me quedaría muy intranquila de ponerle sus propias células. Eh, el concepto que cada uno tenga de lo que es eh, preservar el cordón. Es, debe ser muy individual. Yo sí que recomiendo que cada uno se forme y realmente decida si conserva el cordón o no, con un criterio. No solo el criterio económico de pagar una empresa que te lo, que te lo mantiene durante X años. Porque realmente la mayor utilidad de células de cordón es en enfermedades degenerativas. Y, y obviamente en leucemias, pero no para tu propio hijo, sino para otro. El banco público ya creo que ha completado el 100% de aplotipos, con lo cual hoy en día un niño que tiene leucemia en el banco público tiene sangre. La otra utilidad que tienen en enfermedades degenerativas, obviamente cuando mi hijo necesite de esas células porque tiene un Alzheimer, esas células no servirán. A nivel investigacional está muy bien guardarlas, pero todo, todo tiene un coste. Es valorarlo cada uno, ¿no? Eh, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta más de actualidad de cómo está a día de hoy la investigación en cuanto a farmacogenética y hacia dónde están apuntando estas investigaciones en cuanto al tema del cáncer. Farmacogenética. ¿Cómo está la? Perdona? ¿Cómo está a día de hoy la investigación? ¿Por dónde se está progresando? ¿Qué se está consiguiendo con ello? A nivel de cáncer hereditario que estamos en cáncer hereditario, ¿eh? cáncer hereditario <laughs> Si queréis otro día hacemos una charla de oncología, ¿no? Bueno, a ver, a nivel de cáncer hereditario se está trabajando mucho en la producción, la generación de vectores. Los vectores serían, pues, como priones, ¿eh? como previrus, en los que inyectamos una secuencia de ADN eh, que estuviera bien diseñada y que viniera a sustituir la parte del cromosoma, o de perdona, del ADN que está dañado. Entonces yo lo inyecto a través de un virus, me infecta todas las células. Transfiere mi ADN, sustituye al ADN dañado y tengo que ese individuo repara todas sus células de tal manera que teóricamente desaparecería esa predisposición genética. Esto, ¿cuándo se debe hacer? Hay muy pocas enfermedades que donde está aprobado. Son enfermedades en las que la penetrancia, es decir, el fenotipo es muy agresivo. Obviamente, no vas a hacer una transfección de, de, de ADN a una mujer con riesgo aumentado de tener un cáncer de mama en su vida. Cuando ese cáncer lo puedes diagnosticar precozmente, lo puedes, puedes hacer una mastectomía previa, a costa de transferir a todas sus células un material genético que probablemente le va a provocar otro tipo de enfermedades más serias todavía. Con lo cual hay que tener mucha cautela y todo eso, pues está en investigación a nivel de cáncer hereditario. Creo que el primer, la primera vez que se aprobó un fármaco de este tipo de medicina fue en 2013, creo. Pero no estoy segura. Hola, buenas tardes. Eh, una pregunta, ¿cómo es posible que un solo oncogen, la mutación de ese oncogen, cause cause cáncer y o sea y que sea tan agresivo y que si existiría la posibilidad de que eh, estos cánceres hereditarios que pensamos que son genéticos totalmente no podrían tener un componente epigenético de, del modo de vida de nuestros, antepas, de nuestros antepasados y no ser algo, eh, o sea, el cariotipo puro y duro. Vale, vamos a ver. ¿Cómo es posible? Pues por la teoría de la cadena de montaje de coches. Es distinto el, que un peón que tiene que disparar con la pistola pintura tenga un esguince, tenga dos dedos entablillados y dispare mal y me deje una franja sin pintar, es muy distinto que, que sea el que tiene que soldar el depósito del aceite. Porque si lo pinto mal no pasa nada. Son mutaciones compatibles y que generan cambios adaptaciones. Pero si realmente no sueldo bien el compartimiento del nivel de aceite y tengo un poro, eso será suficientemente grave como para que mi coche no llegue a la primera revisión. Y cuando lleguen y, tenga un aceite y, y, y se me queme el motor, digan, ¿cómo puede ser que se haya quedado sin aceite si no tiene 20.000 kilómetros? Lo miran y dicen, es un defecto de fábrica. Pues fíjate, es el mismo fallo en distintas personas, en una produce un fallo letal y en otra no depende de la función que tenga ese gen. Por eso hay genes que son suficientes para producir una enfermedad muy seria y hay otros que no. La segunda pregunta, la epigenética. En la epigenética estarán muchas de las explicaciones que ahora no conocemos. Para que me entendáis, la epigenética sería, todos tenemos el mismo ADN, todos tenemos el mismo cuerpo, pero es distinto como me vista. ¿Eh? Una puede ir con un vestido de verano de tirantes, otra puede ir en bikini y otra puede ir con un abrigo de bisón. La epigenética justificará mucho de los cambios. Es decir, una cosa es la secuencia de ADN y otra cosa bien distinta es cómo ese ADN se va ordenando. Probablemente influya mucho en, la, en el resto de enfermedades hereditarias que ahora no conocemos, o sea, la, las causas que no conocemos, pero yo creo que estamos en la fase... De ver, por ejemplo, la metilación de histonas cómo contribuye en la formación de enfermedades. Todavía no tenemos mucha información para poder justificar todos esos cambios epigenéticos, pero efectivamente, es decir, si compartimos el 98%, el, el, el 98 de genes que una planta, pues evidentemente la epigenética es muy importante en el resultado final. Eh, yo tenía otra pregunta. Eh, antes has comentado que una paciente con aproximadamente más de un 40% de susceptibilidad de cáncer de mama se le ofrece una mastectomía, ¿verdad? Y todas estas charlas hasta esta han ido más enfocadas a la, bueno, y está incluida, a la prevención, a hábitos, ¿por qué se, se le da una mastectomía si se supone que hay 10 más 1 más 1 para prevenir? precisamente porque su riesgo podemos estimar que es mayor. Entonces, ¿no vale la pena si tienes ese riesgo? Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. El síndrome de Lynch, que la penetrancia es cercana al 80%, el fenotipo, es decir, el tipo de cáncer que van a tener los pacientes es distinto en Europa y en Asia. Y solo, y solo es por el tipo de dieta. Aquí es mucho más frecuente el cáncer de colon en pacientes con síndrome de Lynch y en Asia es mucho más frecuente el cáncer de estómago. Y los pacientes tienen mucho menos cáncer de colon. Y eso es justamente por el tipo de dieta. Es el, vemos cómo influencia la dieta sobre la genética. Siempre vale la pena. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenas tardes. Has hablado sobre la guía de cáncer hereditarios que va, que va a publicar en la, la comunidad eh, valenciana. Me gustaría saber qué tipos de cánceres tienen más prob probabilidades de transmisión genética. Es decir, si dentro de tu linaje hay abuelos, padres, tíos y todos con diferentes cánceres, ¿cuánto riesgo asume una persona de padecer alguno de esos cánceres? Para eso hay que ver los pedigríes familiares. Si me preguntas por el tumor que con mayor frecuencia es hereditario, con mayor frecuencia, te diré que el paraganglioma es un tumor raro, del que hablaba el doctor Eduardo, que habíamos hecho una asociación. Para un tumor raro es el que, en el que existe la mayor carga genética. Casi siempre que vemos un paciente con un tumor así, tiene una alteración genética. Cáncer de mama, 10%. Cáncer de colon, aproximadamente un 10%. Cáncer de ovario, un 5%. Cáncer de próstata, 3%. Es decir, cada tumor, la, la, la carga genética, es decir, los casos en los que son hereditarios están en torno al 5-10%. Y luego no se tienen que sumar unos y otros. Es decir, si tú en tu casa tienes cáncer de próstata y tienes un cáncer de mama y tienes un cáncer de páncreas y tienes un tumor cerebral y tienes un montón de cánceres, lo mejor es hablar con un experto y decir, a ver, todo esto tiene que ver unos con otros, ¿sabes? Porque en realidad uno de cada tres de nosotros vamos a morir de cáncer. Entonces, si el cáncer es una enfermedad tan prevalente, porque, claro, antes no lo era, porque la gente se moría de otra cosa. En el año 45 llegó la penicilina a España. Antes de eso muchísimas mujeres se morían en la situación de posparto. ¿Y quién no había tenido un dolor de muelas que había tratado con, con antibiótico? Que, que, que ahora se tratan con antibióticos y, y quitamos... Es decir, cuando, conforme avanzamos en la medicina, solucionamos las, otro tipo de enfermedades y nos quedan las degenerativas. No hay que alarmarse por tener... Eh, tres abuelos que han fallecido de cáncer con 80 años. Es lo normal. En realidad no estamos diseñados para vivir 120 años. Solo hay que ver si hay algo que llame la atención. Ante cualquier duda te puedes venir y te veo. En, en el... Hola, en el crecimiento del, del cápter de, color de los pólipos... en la secuencia que que ha establecido ahí la la imagen en, hay un crecimiento digamos anormal hay y, y hay un momento que dice el pólipo pues bueno se, se ha hecho grande pero el, el paso el paso de, de de ese pólipo que se puede decir es benigno a, al 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 paso que que está al, al otro lado de de la línea ese paso es que, un... que, que se dice que ese pólipo, ese pólipo es maligno que en ese crecimiento anormal de las células, ¿qué ha hecho? ¿Qué? o sea, ¿esas células en, en qué se han transformado para pasar de, de, ese, de ese polipo, digamos, benigno a ser un polipo maligno, pero que también se puede aplicar no al cáncer de colon, sino a cualquier otro tipo, sí. tipo de cáncer en el, digamos, crecimiento anormal de, de, de células, que se dice, este cáncer de páncreas o tal, es benigno y, y, y otro puede no ser benigno. Entonces, decir, las Lo células... Lo principal es... que influye ahí... Gracias. De nada. Lo principal que influye ahí es el paso del tiempo. Es decir, en ese último paso, entre uno y otro, hay cinco años. Y en cinco años existe la posibilidad muy aumentada, porque el polipo ya es grande, entonces tiene muchas más células, de que cualquiera de ellas sufra una alteración más allá. Es decir, todos los tumores surgen por alteraciones. Una, una, nueva, una nueva mutación en cualquiera de esas células. Una, mutación, una nueva mutación en cualquiera de esas células somática. Si las mutaciones o son o germinales las tengo en todas mis células son las que se heredan o somáticas que son las que se presentan en los tumores. ¿Eh? Entonces sobre una predisposición genética o sobre un pólipo cuando se producen mutaciones somáticas que se van produciendo constantemente hay algunas que podremos reparar y hay otras que no podremos reparar. Si no las conseguimos reparar se genera un cáncer. Eso es lo que sucede, que surge un problema y no lo puedo solucionar. Y como tengo muchas más células donde puede surgir un problema y además les doy cinco años, es muy probable que alguna de ellas tenga un fallo que no reparo y con lo cual se genera un cáncer. Porque las células, células malignas tienen un mecanismo de, de, que tienden a romper vasos sanguíneos, extenderse por la, por la sangre, eh, buscar sitios paraísos donde establecerse y formar sus propias colonias, que son las metástasis, y eso finalmente es lo que va limitando a la persona. Tienen otras capacidades. Las células malignas tienen capacidades para hacer cosas que las células normales no hacen, pero eso ya es un poco más complejo. Poco, no puede, porque es un fallo estructural, no es un fallo de un virus que me ha venido. No, 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 es que no está diseñado para luchar contra el cáncer, teóricamente. No está diseñado fundamentalmente para eso, está diseñado para otras cosas. Ahí entramos en la teoría de si el sistema inmune influye en el cáncer o no. Evidentemente hay una relación, pero eh, es decir, el fallo se produce y, y no es mi cuerpo el que lucha contra él mediante el sistema inmunitario. Para explicar eso, yo creo que tendremos que hacer otras jornadas sobre las causas del origen del cáncer. Sí. ¿Alguna pregunta más o dejamos descansar ya a la doctora Atena y descansamos todos un poco también? Gracias.